Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bienvenidos. Buen día. Soy Cris Olisi acá con la compañía de Martín de Stefano. Arrancamos la segunda temporada de Econegocios, el programa donde te contamos la otra mirada de las pequeñas, medianas y grandes empresas y sumamos emprendedores también, Martín. Por supuesto. ¿Cómo te da, Cris? Tanto tiempo. Un gusto siempre estar de vuelta con vos. ¿Cómo preguntaba la gente? Decía la gente, ¿qué pasa que no arranca Econegocios? Ya pasaron 2 meses de... Pero no estuvimos de vacaciones, estuvimos trabajando también. Estuvimos preparando, trabajando para muchas novedades para este año. No te imaginás, ¿eh? No te imaginás las propuestas de las agencias de noticias, de los emprendedores, de las pymes, para poder entrevistarlos y que se sumen a Econegocios. La verdad que feliz de que hayamos tenido esta recepción, ¿eh? Por supuesto, la agenda bien completita tenemos. ¿Y sabés qué loco? ¿Sabés qué loco? Es Martín de Stefano, ¿eh? Sí, mi compañero. Cambió de corte, cambió de look y demás. Es estilo europeo. Ese fue de vacaciones a Europa, pero... ¿Y un cambio te gustó, no? Cambio. ¿Qué es? ¿Reggaetonero? ¿Es trap? ¿O es londinense? Me gustó. Está bien, bueno, es un Backstreet Boy, diríamos. Un poco de Kun Agüero también. Mira, un poquito de Kun Agüero también, ¿no? Es bueno jugando al fútbol, ¿eh? Pero bueno, arranca la segunda temporada y, como te dije, nos metemos en el mundo del tenis. En el mundo del tenis, sí, no te lo dije, te lo digo ahora. Nos metemos en el mundo del tenis porque es un deporte que me encanta y es un deporte muy complejo últimamente. ¿Y a quién tenemos hoy? Por supuesto, vamos a hablar con Clarisa Quiroga de Kirschbaum y Turna, que nos va a contar un poco sobre las cuerdas y los overgrips, que capaz la gente no está tan al tanto como yo, pero nos va a empapar de información. Si jugás al tenis o no jugás, si vos pensaste que es solo raqueta, solo raquetero y pelotitas, estás equivocado, porque hay cuerdas, hay overgrips y hay 20.000 modelos más que... Bueno, Clarisa te lo va a contar en un ratito. ¿Te parece que arranquemos? Por supuesto, vamos. Como lo dijimos hace un ratito, hoy es un día 100% tenis. Y mirá lo que tengo acá, Kirschbaum. Una de las marcas, creo, líderes en el mundo de las cuerdas de tenis, por supuesto. Y la tengo Clarisa. Clarisa que nos va a contar todo, ¿no? ¿Cómo andás, Clary? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué es Kirschbaum? Kirschbaum es una marca de cuerdas de tenis que se especializa solamente en hacer cuerdas. Es una marca alemana que tiene más de 30 años. Fueron pioneros en su momento en las cuerdas de poliéster. Antes del poliéster se usaba la tripa. Y bueno, después esto fue una evolución tecnológica muy grande. Y bueno, hoy en día las cuerdas de copoliamidas, que se llaman, son las más usadas en el mundo competitivo. Antes, fuera de cámara, antes de que arranque el programa, hablábamos, ¿no?, de que los que no están mucho en el mundo del tenis piensan que las raquetas ya vienen con la cuerda y te pones a jugar, pero sin embargo, las raquetas, hay cuerdas para cualquier jugador, del amateur profesional, y cada uno puede elegir la cuerda que quiera cuando rompe cuerda en su raqueta o justamente cuando compra la raqueta vacía, libre, ¿no? Sí, la idea de las cuerdas en realidad es hay una variedad inmensa de cuerdas. Lo que nosotros siempre aconsejamos es que la gente realmente la utilice como una herramienta para mejorar su juego. Hay un montón de opciones en calibres, tipos de cuerdas, texturas. Las raquetas también vienen con distintos patrones de cuerdas, distintos anchos. Y todo eso es un combo que se puede ir armando y se puede personalizar la raqueta de cada uno. Y la idea es justamente eso, de que, bueno, que realmente uno tenga la herramienta que más le sirve para su tipo de juego. Yo soy medio queso, así que yo puedo decirle que me encuerda las raquetas y decir, mira, soy amateur, soy novato, soy medio mantequita para jugar y él te recomienda las cuerdas. Sí, lo ideal es eso, o sea, en general los encordadores, sobre todo de los locales especializados en tenis, saben mucho de cuerdas, saben mucho de raquetas, y si uno les cuenta a ellos cómo es el tipo de juego, qué superficie, cada cuánto juegan y demás, te pueden hacer una buena recomendación en cuanto a las cuerdas. Mira vos. Clarisa es responsable de Kirschbaum, pero también Turna, ¿no? Otra marca que también está bajo tu ala. Sí, exactamente. Turna es una marca americana, es una marca que es famosa por los overgrips. De hecho, la gente más grande, más de 50, incluso a los overgrips mucha gente les dice Turna, porque no. Fue tan famoso en su momento con Sampras, que fue el embajador de la marca durante toda su carrera. Y bueno, es una marca muy linda que se especializa también, tiene muchos productos, pero la verdad que se especializan sobre todo en grips y overgrips para jugadores. ¿Cómo viene la venta? Este año creo que es muy prematuro decirlo, ¿no? Pero ¿cómo fue el 2018 con ese golpe fuerte que tuvimos todos? Con el incremento del dólar tremendo, casi en un 100%, ¿no? Duro, porque todos los productos son importados. En general, no solo nosotros es 100% importados, pero en general el tenis.
hay muy poca cosa nacional, algo de ropa, algo de pelotas y nada más. Todo lo que es raquetas, cuerdas y cualquier otro accesorio viene todo de afuera. Entonces, obviamente, la devaluación nos pegó mucho. Nosotros elegimos no pasar todo al costo, la devaluación, pero seguir manteniendo un flujo de ventas y con la intención de que a través del tiempo íbamos a poder llegar a cubrir ese desfasaje. Claro. Porque en realidad lo que perdimos justamente fue la rentabilidad en dólares, digamos, de la marca. Porque uno sigue comprando en dólares y te seguís endeudando en dólares. Entonces es muy complicado. Así que veremos qué pasa este año. O sea, la apuesta, esperemos que no haya un cambio tan brusco y que podamos ir pasando el precio, pero es difícil porque obviamente la situación no es la mejor, el deporte ya de por sí es un deporte que es costoso para las familias, sobre todo de los chicos que compiten, que por ahí es nuestro nicho y es donde nosotros estamos mejor posicionados y estas cuerdas están orientadas a los profesionales o a los chicos que se están iniciando en el profesionalismo. Entonces, para esas familias que básicamente son las que tienen que bancar la carrera a sus hijos, porque no es que el club te ayuda como en otros deportes o que tenés algún sponsor, o sea, si no es la familia, si no es un esfuerzo individual, no lo podés hacer, la verdad es así. Y bueno, todo sube, todos los costos aumentaron mucho, entonces bueno, nosotros por ahora elegimos esa vía, pero tampoco es viable, digamos, a largo plazo. Uno tiene que tratar de cubrir por lo menos los márgenes que hacen que la compañía sea sustentable. ¿Cómo te manejás? ¿Cómo son los contratos? ¿Cómo es el acuerdo que hacés con los chicos? Porque si vos tenés que darle cuerdas, aunque sea una de estas, a los 20.000 chicos que juegan, te fundís. Sí, en realidad hasta el año pasado estábamos haciendo contratos para los mejores jugadores de las categorías juniors, los top 10. Son contratos anuales por una cantidad fija de cuerdas. Ajá. Ya ahí ya hablamos de cantidades de rollos. Sí. Los rollos son para 17, 18 raquetas más o menos. ¿Cuánto juega un pibe de esa edad? ¿Cuántas? ¿Cuánto gasta de cuánto consume de cuerdas? Depende mucho de la raqueta, cuánto si hace doble jornada, si hace simple, cuántos torneos de juego. Pero tenés chicos que gastan un rollo por mes y otros quizás, si hablamos de chicos de 14, 15 años, un rollo por mes o puede ser algunos menos, es un rollo cada 2 meses, ponele. Pero no menos de eso. Impresionante, ¿eh? Es impresionante. Sí, sí. El tema del encordado es algo de todos los días. Hay chicos que... chicos más grandes que porque usan determinada raqueta y porque le pegan de determinada manera. Cuanto más spin le das a la pelota, cuanto más top le das, vas a cortar más la cuerda porque hay más fricción entre las cuerdas, se corta más rápido. Esos chicos, tengo jugadores que cortan uno por entrenamiento fácil o dos también, depende. Depende la raqueta, el patrón de cuerda, influyen muchas cosas. La temperatura también. Cuando está más húmedo, la pelota está más pesada, entonces además son como muchos detalles. Viste los secretos que hay en el mundo del tenis, no es simplemente... Sí, no se puede generalizar la cantidad de encordados, pero digamos, un chico que juega torneos ITF, por ejemplo, va a necesitar por lo menos 10 rollos al año, por lo menos. ¿Y en plata sería? Y calcularle que son entre 5 y 6 mil pesos cada rollo. Sí, es un número importante. Numerito, ¿eh? Más la mano de obra, ese es solo el rollo. Pasó la primera parte de Clarisa, ¿eh? ¿Qué te pareció? Te contó un poquito sobre la historia, te contó un poco cómo es el tema de las cuerdas. Ahora vamos a conocerla un poquito más a ella. Vamos a contarte cómo arrancó, vamos a contarte cómo es trabajar para una mujer en el mundo del tenis y en el mundo emprendedor. Pero antes nos dejó algunas cositas. Es algo de lo nuevo que implementamos en Econegocios, que son los sorteos acá en vivo y en directo. Por supuesto. Bueno, te vamos a regalar estos productos que nos dejó Clarisa. Un overgrip y unas cuerdas para que disfrutes y juegues un poquito al tenis. ¿Qué tenés que hacer? Únicamente ponerle like en Instagram y ya estás participando. Listo, ya está, ¿eh? Aparte ahora, este año te damos premios. Así que dale, metete. Seguite enganchado con Clarisa que te va a contar cómo arrancó en el mundo del tenis. A la cámara, ¿qué consejo le darías a las chicas? Porque hoy nos dedicamos 100% a las chicas también, ¿no? Dos preguntas en una. Primero, ¿les aconsejás que se animen a emprender en el mundo del tenis? Y si no fuera así, media reiterativa, pero ¿les recomendás que se animen a emprender? Si tienen algún sueño, que se animen a
hacer realidad lo que están soñando? Sí, bueno, definitivamente sí. El mundo del tenis es un mundo complejo, es un mundo muy pequeño, que hay que saber cómo, por dónde meterse. ¿Hay mercado? Porque vos tenés cuerdas, las otras distribuidoras tienen raquetas, tienen bolsos, raqueteros. Se sumó una, volvió una nueva, que es Dunlop, que volvió también con su... Pero se fue otra, se fue Yonex. Ah, se fue, o sea... que no sé, zapatillas, no tenemos todo ya, me parece, por eso te digo. Sí, o sea, si vos me preguntás a mí qué tal vez podría llegar a sumar, y una mujer creo que lo haría muy bien, algo que pase más por indumentaria o accesorios, pero que tenga más diseño femenino, toda esta nueva onda, viste, de... Que no te da el tiempo, pero lo pensás. No, lo tengo, pero no me da el tiempo. Yo lo haría, pero la verdad que ya es mucho. Pero creo que ahí puede llegar a haber algún nicho. Lo que pasa es que cuando alguien viene del diseño y se quiere meter en el tenis, lo encuentra un poco dificultoso. Pero bueno, quizás alguna asociación entre alguien que tenga las ideas y que sea capaz de diseñar cosas interesantes, claro, y alguien que ya esté metido en el tenis, quizás sería una buena opción. Tu relación con la Asociación Argentina de Tenis y esa lluvia de torneos que va a haber de este año en Pinamar. ¿Quién consta? ¿Qué es? ¿Es para los chicos? ¿Es Future? ¿O cómo? Sí, bueno, este año ITF cambió sus torneos. Los torneos ahora se van a llamar de transición. Cambió bastante como la forma de entregar los puntos a los jugadores, uh-huh, y demás. Es un poco complejo, pero básicamente lo que antes se llamaban Future, este tipo de torneos, ahora tienen otro nombre, son estos torneos de transición. Tengamos en cuenta que el tenis se clasifica Grand Slam, que son los más importantes, están los Master 1000, que son los que le siguen, sí, los ATP 500, los ATP 250, como los que se jugaron en Buenos Aires y en Córdoba hasta, exacto, hace muy poquito. Vienen los Challenger, que se juegan muchos en Buenos Aires, sí, y ahí vienen, que son los preparativos, los de transición, como dice Clarisa, que son los que te dan los primeros puntos y los primeros, sí, la primera plata como para seguir manteniéndote en el tenis, ¿no? Sí, en realidad en Argentina tenemos pocos torneos, o sea, tenemos dos ATP, sí, y tenemos un Challenger, okay, nada más. Y después el resto de los torneos son estos torneos de ITF, uh-huh, que los maneja ITF. Este año, por una iniciativa privada, se van a hacer más de 22 torneos en Pinamar, y van a estar centralizados todos en el Tennis Ranch de Pinamar. Es una opción que se usa mucho en otros países, en Turquía, por ejemplo, donde los chicos van, están un mes, juegan muchos torneos en el mismo lugar, claro, en un lugar donde les ofrece hotelería, comida, donde tienen todos los servicios y no tienen que moverse. Y de esa forma, por un lado ahorran dinero para no tener que moverse, es más seguro también para ellos, porque hay chicos que empiezan a jugar a los 17, 16, 17, 18 años. Entonces las familias también se quedan más tranquilas que van a estar en un, claro, lugar seguro. Esa idea surgió para hacerla acá. El organizador es Juan Riquelme, junto se asoció con Pablo Chaiman, que está gerenciando ahora en estos momentos el Tennis Ranch de, uh-huh, Pinamar. Y bueno, esperemos que por ahora, justo, uh-huh, hoy hablé con él porque cerraban hoy las inscripciones, uh-huh, una parte de las inscripciones, y estaba muy bien. ¿Cuál va a ser tu participación? Nosotros vamos a hacer, por un lado, el acuerdo oficial del torneo, Turna va a ser el overgrip oficial, estamos armando un pro shop para que la gente pueda conseguir los productos ahí mismo, justo el martes ya estamos armando todo, vamos a vestir a los Balls Boys, y bueno, damos una mano en todo el resto que necesite la organización. ¿Cuándo es el primero? Empieza el primero el 11 de ahora de marzo. Ah, perfecto. Sí, empieza bueno, la pre-quali, y bueno, después es pre-quali, quali y cuadro principal. ¿Hubo algún momento que dijiste, ya está, me cansé, no me ayuda el país, bajaron las ventas, el tenis ya no es lo mismo que antes, cierro y me dedico a la moda de nuevo, o no? No, la verdad que no, pero sí es cierto que tuvimos que ir cambiando muchas veces las estrategias, porque hubo cambios, o sea, si pensás desde el punto de vista de importaciones, tuvimos cambios muy grandes, y eran así, de un día para el otro, entonces fue el ir adaptándose constantemente a esos cambios y tratar de buscarle la vuelta, porque es un día a día, o sea, es muy difícil hacer una planificación, si vos me hablas hoy, ¿qué vas a hacer dentro de 6 meses? No, para mí es una eternidad dentro de 6 meses, es como que lo vamos viendo día a día, obviamente que uno tiene cosas en la cabeza que digo, bueno, apuesto a esto porque creo que va a ir bien, pero la realidad a veces te hace cambiar todo. La última, para aquel que se quedó
sin trabajo, tiene una platita y quiere emprender algo, o para aquel que se cansó de laburar de manera dependiente y quiere dedicarse por su cuenta y dice, me encanta tal marca o me quiero meter en tal rubro y quiero cerrar un acuerdo con tal empresa. ¿Cómo es la primera charla? ¿Cómo es el acuerdo con, en este caso, ponele con Kirchhoff para decirle, mira, quiero tener tu representación en Buenos Aires? Mira, con lo de Turna, en realidad, buscamos en internet, conocíamos la marca, claro. Obviamente, dijimos, bueno, primero mandas un mail preguntando, ¿tenés algún representante? Y bueno, y después se viene toda la negociación. Simple, es tratar de venderse a uno mismo, decir, mirá, yo tengo toda esta gente, tengo todos estos puntos de ventas, puedo hacer todo esto, presentar un plan que a la gente le convenza y bueno, y después que te lo terminen dando. Pero sí, buscar sobre todo a alguien que no esté y decir, bueno, plantearle un poco como cuáles son tus ideas y cuáles son tus planes. Obviamente que es más fácil, como nos pasó con Turna, nosotros ya estábamos con Kirchhoff, entonces tengo eso atrás mío que me ayuda. Listo, entonces gracias, y si te querés formar parte del team de Kirchhoff, entonces redes sociales, mail. Redes sociales, mail es info@kirchhoffarg.com. Las redes sociales es Facebook Kirchhoff Argentina, en Instagram Kirchhoff ARG, y de Turna Grip es Turna ARG y Turna Grip Argentina. Y se está terminando, se está terminando el primer Econegocios de este 2019, y la escuchaste a Clarisa Quiroga, responsable de Kirchhoff y de Turna acá en Argentina, y te contó cómo es el mundillo del tenis, cómo es el mundo de las cuerdas y cómo ella arrancó desde el lado, dejó el lado de la moda, trabajando en New York y en otros países, y se metió en Argentina dedicándose al mundo del tenis. Bien, mal no le va, así que felicitaciones a ella, y no te olvides, no te olvides que podés participar y ganarte algunos premios, Martín. Por supuesto, y si te quedaste con ganas de escuchar más, en nuestro Instagram vamos a estar subiendo algunas pastillitas que nos quedaron. Y ojo que las redes sociales van a estar muy activas, porque vas a ver esta nota ahora, en este momento, pero a lo largo de la semana vas a ir viendo pequeños flashes y también pequeñas pastillitas del mundo de las marcas, de las pymes, de los negocios. ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿Te divierte la idea? ¿Vos, Martín? A mí me encanta. Bueno, pasó el primer programa. Volando. Bueno, nos vemos en 7 días, ¿te parece? Dale, hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.